¿Podía la vida consolarme del arte? ¿Había en el arte una realidad más profunda en la que nuestra personalidad verdadera haya una expresión que las acciones de la vida no le dan? Tan distinto de los otros parece, en efecto, cada artista, y hasta tal punto nos da esa sensación de la individualidad que buscamos en vano en la existencia cotidiana. En el instante en que pensaba esto, me sorprendió un compás de la sonata, compás que, sin embargo, conocía bien. Pero a veces la atención ilumina de manera distinta cosas conocidas desde hace mucho tiempo y en las que notamos algo que nunca habíamos visto. Tocando aquel compás, y aunque Vinteuil estuviese expresando en él un sueño destinado a ser totalmente ajeno a Wagner, no pude dejar de murmurar: Tristán. Con la sonrisa del amigo de una familia que encuentra algo del abuelo en una entonación, en un gesto del nieto que no lo conoció nunca. E igual que entonces se mira una fotografía que permite precisar el parecido. Encima de la sonata de Vinteuil, coloqué en el atril la partitura de Tristán, de la que precisamente esa tarde se interpretarían unos fragmentos en el concert L'Amouré. No sentía yo, al admirar al maestro de Bayreuth, ninguno de los escrúpulos de aquellos a quienes, como a Nietzsche, el deber impone huir, tanto en el arte como en la vida, de la belleza que los tienta, que se alejan apenados de Tristán, igual que reniegan de Parsifal, y por ascetismo espiritual, de mortificación en mortificación, logran, siguiendo el más cruento de los viacrucis, elevarse hasta el puro conocimiento y la adoración perfecta del postillón de L'Enjouement. Me daba cuenta de todo lo que tiene de real la obra de Wagner al ver de nuevo esos temas insistentes y fugaces que visitan un acto, que solo se alejan para volver, y a veces lejanos, adormecidos, casi despegados, son en otros momentos, sin dejar de ser vagos, tan acuciantes y próximos, tan internos, tan orgánicos, tan viscerales, que se diría menos el retorno de un motivo que de una neuralgia. La música, muy distinta en esto de la compañía de Albertine, me ayudaba a descender en mí mismo, a descubrir ahí lo nuevo, la variedad que en vano había buscado en la vida, en el viaje, y cuya nostalgia me venía dada, sin embargo, por aquel flujo sonoro que hacía morir a mi lado sus soleadas olas. Diversidad doble. Así como el espectro exterioriza para nosotros la composición de la luz, la armonía de Wagner, el color de un Elstir, nos permite conocer esa esencia cualitativa de las sensaciones de otro en las que el amor por otro ser, no logra hacernos penetrar. Luego, diversidad en el seno de la obra misma, gracias al único medio que hay de ser efectivamente diversos: reunir diversas individualidades. Allí donde un pequeño músico pretendería que pinta un escudero, un caballero, mientras les hace cantar la misma música, Wagner pone, en cambio, bajo cada denominación, una realidad diferente, y cada vez que aparece su escudero es una figura singular, a un tiempo complicada y simplista, la que, con un alegre y feudal choque de líneas, se inscribe en la inmensidad sonora. De ahí la plenitud de una música que colman, en efecto, tantas músicas, cada una de las cuales es un ser. Un ser o la impresión dada por un aspecto momentáneo de la naturaleza. Incluso lo que en ella es más independiente del sentimiento que nos inspira conserva su realidad exterior y totalmente definida. El canto de un pájaro, el toque de cuerno de un cazador, el aire que sale del caramillo de un pastor recortan en el horizonte su silueta sonora. Cierto es que Wagner iba a acercarla, a apoderarse de ella, a meterla en una orquesta, a someterla a las más altas ideas musicales, pero respetando, no obstante, su originalidad primera como un maestro carpintero de arcones las fibras, la particular esencia de la madera que esculpe.
El músico que me extasiaba en este momento, Wagner, sacando de sus cajones un trozo delicioso para hacerlo entrar como tema retrospectivamente necesario en una obra en la que no pensaba cuando lo había compuesto, habiendo compuesto después una primera ópera mitológica, más tarde una segunda y luego otras todavía, y dándose cuenta de pronto de que acababa de hacer una tetralogía, debió de sentir un poco la misma ebriedad que Balzac, cuando a este, lanzando sobre sus obras la mirada a la vez de un extraño y de un padre, y encontrando en esta la pureza de Rafael, en aquella la simplicidad del Evangelio, bruscamente se le ocurrió, proyectando sobre ellas una iluminación retrospectiva, que serían más bellas reunidas en un ciclo en el que reaparecerían los mismos personajes. Y añadió a su obra, en ese ajuste, una pincelada, la última y más sublime. Unidad ulterior, no ficticia. De otro modo, se hubiera deshecho en polvo, como tantas sistematizaciones de escritores mediocres que con gran refuerzo de títulos y subtítulos quieren hacer creer que han perseguido un solo y trascendente designio. No ficticia, quizá más real por ser ulterior, por haber nacido de un momento de entusiasmo en el que se la descubre entre trozos a los que solo les falta reunirse. Unidad que se ignoraba a sí misma y por lo tanto vital, no lógica, que no ha proscrito la variedad ni enfriado la ejecución. Esa unidad es, pero aplicándose en este caso al conjunto, como determinado trozo compuesto aparte, nacido de una inspiración, no exigido por el desarrollo artificial de una tesis y que viene a integrarse al resto. Antes del gran movimiento orquestal que precede al retorno de Isolda, es la obra misma la que ha atraído así la melodía de Caramillo, semiolvidada de un pastor. Y desde luego, así como la progresión de la orquesta al acercarse la nave, cuando se apodera de estas notas del Caramillo, las transforma, las asocia a su propia ebriedad, rompe su ritmo, aclara su tonalidad, acelera su movimiento, multiplica su instrumentación. Así también el propio Wagner debió de alegrarse cuando descubrió en su memoria el aire del pastor y lo agregó a su obra dándole toda su significación. Por lo demás, esa alegría no lo abandona nunca. En su caso, cualquiera que sea la tristeza del poeta, se ve consolada, superada, es decir, por desgracia un poco destruida, por la alegría del fabricante. Pero en ese momento, tanto como por la identidad que acababa de advertir entre la frase de Venteil y la de Wagner, me sentía turbado por aquella habilidad vulcánica. ¿Sería ella la que diese en los grandes artistas la ilusión de una originalidad innata, irreductible, reflejo en apariencia de una realidad más que humana y de hecho producto de un laborioso trabajo? Si el arte es solo eso, no es más real que la vida y no tenía yo por qué lamentarme tanto. Seguía tocando Tristán. Separado de Wagner por el tabique sonoro, le oía exultar, invitarme a compartir su alegría. Oía redoblar la risa inmortalmente joven y los golpes de martillo de Sigfrido. Por lo demás, cuanto más maravillosamente estaban escandidas aquellas frases, la habilidad técnica del obrero solo servía para hacerlas dejar la tierra libremente. Pájaros semejantes no al cisne de Lohengrin, sino a aquel aeroplano al que había visto en Balbec cambiar su energía en elevación, planear por encima de las olas y perderse en el cielo. Quizá como los pájaros que más alto suben, que vuelan más a prisa, que tienen un ala más potente, se necesitaba de aquellos aparatos realmente materiales para explorar el infinito, de aquellos 120 caballos marca Mister, en los que, sin embargo, por alto que se planee, el poderoso zumbido del motor nos impide un poco saborear el silencio de los espacios. Thank you.
Para formar parte del cogollito, del grupito, del pequeño clan de los Verdurin, bastaba una condición que también era indispensable. Había que prestar adhesión tácita a un credo, uno de cuyos artículos era que el joven pianista protegido aquel año por Madame Verdurin, y del que ella decía «no debería estar permitido saber tocar a Wagner así», se cargaba de un golpe a Plante y a Rubinstein, y que el doctor Cotard tenía más diagnóstico que Potain. Toda nueva recluta a quien los Verdurin no lograran convencer de que las veladas con gente que no iba a las suyas eran aburridas como la lluvia, se veía inmediatamente excluida.
Como en este punto las mujeres eran más reacias que los hombres a renunciar a toda curiosidad mundana y al deseo de informarse por sí mismas del atractivo de los demás salones, y como los Verdurán, temiendo por otra parte que ese espíritu inquisitivo y ese demonio de frivolidad podía, por contagio, resultar fatal para la ortodoxia de la pequeña iglesia, se habían visto obligados a eliminar uno tras otro a todos los fieles del sexo femenino. Los Verdurán no invitaban a cenar. En su casa todos tenían siempre el cubierto puesto. No había programa para la velada. El joven pianista tocaba, pero solo si le daba por ahí, porque allí no se obligaba a nada a nadie. Y como decía Monsieur Verdurán, todo por los amigos, vivan los compañeros. Si el pianista quería tocar la cabalgata de la Valquiria o el preludio de Tristán, Madame Verdurán protestaba, no porque le desagradase esa música, sino al contrario, porque le impresionaba demasiado. ¿Es que pretende que me dé una jaqueca? Sabe de sobra que siempre pasa lo mismo cada vez que toca eso. Ya sé lo que me espera. Mañana, cuando quiera levantarme, adiós, destrozada. Si no tocaba, se conversaba, y uno de los amigos, por lo general el pintor favorito de turno, soltaba, como decía Monsieur Verdurin, alguna de las suyas, haciendo desternillarse de risa a todo el mundo, en especial a Madame Verdurin, a quien hasta tal punto solía tomar al pie de la letra las expresiones figuradas de las emociones que sentía. El doctor Cottard, joven principiante en esa época, hubo de encajarle un día la mandíbula que se le había desencajado a fuerza de reírse. Se había prohibido el frac porque estaban entre amigos y para no parecerse a los pelmas de los que huían como de la peste y a quienes solo invitaban en las grandes ocasiones, quedaban las menos veces posibles y únicamente si eso podía divertir al pintor o dar a conocer al músico. El resto del tiempo se contentaban con representar charadas, cenar con disfraces, pero en la intimidad, sin mezclar ningún extraño al cogollito. Thank you.
Thank you.
Thank you.